Hola, somos La Tribu, un proyecto comunitario y alternativo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Somos una de las experiencias de la gran red de disputa de sentidos. Somos mediaactivistas deambulando alternativas para otro mundo y divulgando la estrepitosa caída de este. Buscamos el encuentro que enciende un diálogo y nos preocupamos porque no se apague. Pulsamos los interruptores de cada inquietud para inaugurar incertidumbres y las resguardamos de toda certeza totalizadora. Somos una casa con parlantes y un panal urbano, somos blancos móviles a veces en riesgo. De lo que otros inventan, nos inspiramos y alimentamos el manual indeleble de la práctica cotidiana. Acá nos animamos a cristalizar algunos pases mágicos para el cuidado colectivo en el arduo camino de reinventar las formas de vivir. Thank you.
Causay, quecho, sumacamaña, aymara. Para mí el buen vivir es el respeto a la naturaleza y a las personas, por igual. Bueno, el buen vivir es tiene que ver un todo, estar en contacto con la naturaleza, estar bien entre nosotros, llegar a tener un estado de satisfacción plena, pero no con el plano económico, sino bien interiormente y bien con el demás. Va en todo y dentro de ese todo está nuestra madre tierra, la naturaleza y el cómo mismo. El buen vivir no es el vivir mejor a costilla de que un hermano o una comunidad, un pueblo, una nación viva peor. El buen vivir es tener en cuenta la vida en toda su dimensión. El buen vivir es el respeto, es la memoria, es la justicia, pero para todo lo que es la nuestra madre tierra, para todos sus hijos, que somos hijos de la Pachamama. El buen vivir para que realmente se respeten todas las culturas, todos los idiomas, todas las formas de vivir. En el Congreso, frente al Congreso, donde supuestamente se legislan y se aprueban las leyes. ¿Por qué estamos? Para que también aquí, en los estamentos del Estado, en las leyes y todo, que realmente se lleve a cabo lo que está bien, pero que se lleve a la práctica. Por más bonito que sea un decreto, una ley, lo que fuera, si no tenemos presencia unida en las calles, en las plazas, digamos, el buen vivir tampoco avanza. ¿Qué es el buen vivir? Todavía nos tenemos que preguntar. Que seamos todos iguales, que no nos repriman, que no nos roben la naturaleza, que no nos roben las tierras, que no nos roben el ideal de vivir libres. Esta marcha, hermanas, no solamente es histórica, porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica porque a partir de hoy nos desafiamos a entrar en el corazón y en la mente y en el imaginario de un país que nos negó. Este proyecto de ley ha sido el resultado de la participación directa de todas las hermanas de las 36 naciones. Este proyecto de ley es el consenso, es el acuerdo entre 36 naciones. El pueblo argentino conforma una nación y todavía no se ha puesto de acuerdo para poder legislar en función de la vida. Nosotras, las 36 naciones, venimos acá para decirle que el acuerdo y el consenso por el buen vivir es posible. Y los invitamos a sumarse. Es todo. ¡Mari Chihuahua! ¡Nayala! ¡Nayala! ¡Por la vida! Por eso comemos, porque si no comemos, me parece que no vamos a andar también. Porque comiendo, vamos a andar, si vamos a alimentar, por eso comemos. Y yo, ¿no? Mueve los sistemas campesinos de producción, la producción de alimentos, la producción de medicina, la vida en el campo, la reproducción de las comunidades. El agronegocio, que es el sistema capitalista de producción en el campo, tiene como objetivo la producción de mercancías y los últimos 20 años se ha intensificado mucho más el interés puramente, digamos, hacer negocio, maximizar las ganancias. Hace
60 años empezó un proceso a nivel global que se llamó Revolución Verde, que debajo de un discurso que era hay que producir alimentos para toda la humanidad, en realidad lo que buscó fue apropiarse de los sistemas alimentarios, convertir a nuestros alimentos en una mercancía, ponerlos en el juego de la oferta y la demanda y en un sistema industrial de producción que, bueno, que ha tenido consecuencias catastróficas a lo largo de estos 50 años, 60 que han pasado y que por lo tanto obligan a repensar este modelo. Digamos, todo es mercancía, no le importa de la vida y la salud de las personas, digamos. Solo le importa el bolsillo. Y bueno, hoy la consecuencia, lo que hoy vemos, los venenos que tiran, hoy estamos viendo las inundaciones, los ríos desbordados porque no tienen que absorban el agua ni temperatura que los regule tampoco para que deje de llover también. Además, todo lo que es el agronegocio utiliza lo que llamamos paquete tecnológico, ¿no? Todo lo que son semillas transgénicas, agroquímicos, bueno, las grandes extensiones, los monocultivos, todo eso que de alguna manera no es sustentable porque no son mucho tiempo lo que va a poder producirse de esa manera sin contaminar el agua, el aire, ¿no? Afectar a la salud, a las otras producciones. La producción de semillas, la producción de los insumos químicos, la producción concreta en el campo, la comercialización de los granos y el traslado de los alimentos de una parte a otra del mundo, el procesamiento industrial de los alimentos, que ha dejado de tener alimentos como protagonistas para poder tener productos industrializados que sustituyen a los alimentos, y finalmente las grandes cadenas de distribución, ¿no? La característica que reúne a toda esta cadena del agronegocio es básicamente la tremenda concentración, ¿no? En todos esos rubros, si nos ponemos a analizar, uno se encuentra que entre 5 y 10 corporaciones controlan entre el 60 y el 100% de cada uno de esos rubros, ¿no? Y uno nace ya alimentarse, digamos, ¿no? Desde el pecho de la madre hasta grande, que uno termina ya con la vida, digamos. Porque nos pide el estómago. Cada vez que uno, el cuerpo lo requiere, alimentarse y alimentarse. Para tener vida. Sí, porque es necesario alimentarse, estar bien fortalecido, no perder la fuerza. La soberanía alimentaria fundamentalmente es un derecho que tenemos todos de poder alimentarnos bien, producir lo que queremos consumir, lo que queremos que el pueblo consuma, y no como desde afuera nos dicen lo que tiene que ser. Luchar por ese territorio con todo lo que eso implica, ¿no? Con el monte, con nuestra producción, con nuestra cultura, nuestros saberes, organizarse y tomar conciencia. Esto pasa en la tribu. Bueno, para mí el contrafestejo es una empezar a reivindicar un poco la cultura nuestra americana. Encontrarnos con las raíces y con nuestra identidad.
Hay toda una nueva forma de mirar lo que es la autogestión y la economía social, digamos, que viene también de raíces originarias. Los americanos nos han cortado la historia, nos han cobrado la historia, nos contaron una parte de la historia y ahora estamos empezando como a descubrirla. El derecho a la diversidad, eso estamos festejando y me parece bárbaro. Estoy re contenta de participar de eso. Hay que contrafestejar los festejos que nos imponen. Se contrafesteja las políticas gubernamentales en favor de los beneficios económicos, rompiendo el medio ambiente. No podemos estar pensando de que nuestro sueño está roto. Esto es un festejo de nuestro sueño. Esto es un festejo de nuestro sueño. Esto es un festejo de nuestro sueño. ¿Para qué imponer una visión del mundo si mejor podemos elegir qué queremos tomar de cada una de las opciones, ¿no? Celebrar que somos muchos y cada vez más coloridos. Buenas tardes, florecientes. Buenas tardes. Recomendamos usar cualquier tipo de serenidad para escuchar la música de Florencia Ruiz, que sale al balcón de la tribu y canta, y encanta lo siguiente. Buenos días. El invierno ya se va. Gracias. No, a la ciudad me parece. Yo no soy de esta ciudad, no nací acá, nací en Aedo. Y hace unos años que vivo en la ciudad. Así que sí. La adopté y todo bueno, venía a tocar acá. Y aparte la radio, me encanta esta radio, soy oyente.
Buenísimo. De la ciudad, no sé. Al perro. Ahora ya se fue. Se fue, se fue. Esto pasa en la tribu. Gabo, dos grandes temas que los vamos a resumir a 4 minutos en un ejercicio casi de stand-up, digamos. Gracias. Te decía que mañana no debe seguir siendo esto, decís la palabra pueblo de una manera particular. Y antes hablábamos de la sonoridad y cómo se dicen las palabras y el poema en relación a la música. Y en este disco aparece Revolución. Y la revolución como una cuna que pedimos que nos eche también. Sí. ¿Cómo se canta la palabra revolución y qué es hoy hablar de revolución? Suave. La gran revolución ya vimos. Que por dónde no, creo. Por dónde no. Y la revolución, como todo gesto histórico, o como... Yo creo en la pequeña revolución, ¿no? Que es esa la que uno aspira desde lo cultural, primero. Desde lo amoroso, desde... Me diste 2 minutos, la puta madre. Desde los campos que son más humildes que lo político, en gran escala, en lo superestructural, quiero decir. En lo político, adjunto a todo esto que digo, es posible la revolución. Porque ¿qué es una revolución? Es justamente que después de ese acto o cosa, no haya manera, por más que intentemos, de volver a ser iguales a lo que éramos previos a este suceso. Y uno tiene que aspirar a que ciertas cuestiones, un programa de radio, una revista, como decía antes, cualquier cosa, una relación amorosa, sean absolutamente revolucionarias, resulten bien o mal, pero todo debe ser absolutamente revolucionario y todos debemos... debemos asumir cada paso como verdaderamente revolucionario y debe cantarse suavemente porque la revolución al principio es muy frágil y hay que soplarla y hay que, es como un fueguito, ¿no? hay que hacerla grande, no hay que cogerla grande, sino que hay que irla soplando despacito y empieza con eso, por ahí con un mate rico, empieza con alguna cosa y de ahí va a crecer, empieza con el verso, empieza con el poema, empieza con un silencio. La revolución empieza con un silencio, empieza con una cuna que te echa, no con una cuna que te retiene. Siete segundos, ahora tengo 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1. Esta noche a partir de las 10 vamos a estar en la Casa Argentino Cubano en el concierto de Quimbando de Bolivia. Vengo a encontrarme con esta juventud fantástica que nos comparte su pensamiento y a los que somos mayores. Siempre quise hacer esto. No sé cómo nacieron en la ciudad de Cuba, así que nos vamos. Fabricar fallas es producir libertad en serie. ¿Me mirás? No te veo, te imagino. Mírame.
No te veo, te imagino. Tracemos una línea de derecha a izquierda. Que la horizontalidad sea el horizonte. Si vamos a un mundo no capitalista, todo lo que sale al aire es de todos. No tiene nombre. FMP3, sueños, tonight, trasnoche, te extraño, salud. ¿Algo más? Quiero brindar con un matecito por el mundo entero, por el mundo hispanoparlante. Justicia. A través de la música y de lo que ella pueda generar y mover, me comprometo a mantener tu memoria presente siempre. Será justicia para Mariano con amor. Te llevo el corazón, primo. Bueno, que vivan las fallas para siempre. Se me acabaron las 7 segundos. Qué largo. ¿Qué es esto? Así en 7 segundos, de sorpresa, me lanzo. ¿Qué hacen? ¡Lucha! Bueno, soy Mariano de Nonde in China, estoy muy contento acá de estar en Fábrica de Fallas y lo voy a dedicar a este baile. Hola, soy Lipe y soy un infiltrado de software privativo viendo qué hace toda esta gente. Así que bueno, aguante software. Fábrica de Fallas, Fábrica de Fallas. Fabricá una idea nueva, más fallas para este sistema. ¿Mi vida? Quizá, quién sabe, no guardes nada. Ya lo decía un sabio pensador contemporáneo. ¿Qué nos dejó 300 años de capitalismo? 1.300 millones de hambrientos. Hay que compartir más. Fuera del capitalismo y para los tipos que corren hoy, la única verdad es la realidad. Soñar, soñar, soñar. Luchar, luchar, luchar. Agradecer, agradecer. Cada vez me da más vergüenza la cantidad de excusas para no hacer la revolución. Entren en buenosaireslibre.org, una red comunitaria para... Ya empezó, por eso... Ya entendí. Paz, 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 paz. Hola, solo quiero decir que tienen que cultivar su espíritu, su alma, y van a llegar a la iluminación. Bueno, yo quería decirle a toda la humanidad que si erradicamos las armas y erradicamos... Amor, 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 compartir, amor, libertad. En este país, la Iglesia Católica Apostólica Romana presiona sobre la legislación, sobre la sociedad y sobre los cuerpos. Sigamos construyendo las fallas en esta fábrica sin dueños para reinventar la vida y para... Sin duda la revolución está en marcha, así que es un gusto poner el granito de arena y acompañar este... Bueno, acabo de escuchar sobre la semilla Terminator, que es como una soja nueva que tiene... Que van a...
Bueno, yo creo que es el momento de comprometerse y de participar y de hacer. Rincón parlante. Bueno, aquí hablo y aquí como. Salud.